Estamos con el jefe de Defensa Civil, Miguel Cabanillas. En cuanto, ¿cuál es la participación del equipo de Defensa Civil en ese gran proyecto Actívate Barrio? El tema del proyecto Actívate Barrio es una iniciativa de nuestro señor alcalde, autoridad de acá del distrito de Chancay. Y lo que se busca es que todas las oficinas de las áreas, de las distintas áreas de la municipalidad, estén en el lugar donde vive en cada poblador. Ver cuáles son las facilidades que brinda la municipalidad, ¿no?, en las distintas áreas. En este caso, Defensa Civil participa, brinda charlas de seguridad a los pobladores, a los dirigentes de las juntas vecinales, a los mismos pobladores de las zonas. En este caso, ahora no estamos en el sector de Peralvillo. Peralvillo tiene 24 comités, de las cuales desde el mes de julio, del 12 de julio, nos estamos trabajando pues con el proyecto Actívate Barrio, ¿no? Sin duda, pero la participación de la población, ¿cómo usted la ha podido notar? Bueno, hay como todo lugar, ¿no? Hay personas que son incrédulas en el tema de la gestión de riesgo de desastre, el tema del silencio sísmico. Hablamos, ¿no?, porque es muy importante la mochila de emergencia, y hay gente que se rehúsa. El proyecto Actívate Barrio ya salió como zona piloto de la zona norte, en el sector de Chancayo, tanto al lado oeste, y hemos venido al lado este. En el centro poblado 28 de julio, la gente son en el centro poblado 28 de julio y Chancayo muy entusiastas, colaboradores, y ahora nos toca Peralvillo. Estamos ahí trabajando y este 19 de agosto vamos a hacer un ejercicio de simulacro en el sector de Peralvillo, tanto para ver cómo es la reacción de la población ante un evento de la madre naturaleza, ¿no? ¿Usted cómo ha podido analizar? ¿Usted cree que la población tiene, más que todo, es consciente ante un sismo de gran magnitud? ¿Usted cree que está preparada? Bueno, lo único que te puedo decir es que la población de mis hermanos y hermanas de Chancay son conscientes, han tomado en serio, y esta es una muestra más que en el sector 28 de julio todos, nuestros propios brigadistas han sido la misma población. Ante un evento de la madre naturaleza, ¿quiénes son los primeros actores? Es la población, y la población tiene que estar preparada. Ese es el pensamiento que tiene Juan Álvarez Andrade en mantener una cultura de prevención en la zona, ¿no? Tener la mochila de emergencia en casa. Y lógico, la mochila de emergencia, no se olviden, hermanos y hermanas chancayanos, que la mochila de emergencia es por persona. Si en casa viven 15 personas, son 15 mochilas que deben tener, y eso dura solamente 24 horas, que solamente es para el momento y evitar salir del problema, ¿no? La caja de reserva así dura de 3 a 5 días, ¿no? La invitación una vez más a la población de Peralvillo para que pueda participar de las actividades programadas por este gran proyecto Actívate Barrio. Así es, a ti, dirigirme a ti, madre de familia, padre de familia, hermano y hermana chancayano del sector de Peralvillo, participe en el proyecto Actívate Barrio y a la vez participe en este ejercicio de simulacro que vamos a hacer el 19 de agosto a partir de las... están viendo el tema de la hora, puede ser a las 4 de la tarde o 6 de la noche, pero lo que quiero es que participen. El objetivo es salvar vida, el objetivo es mantener una cultura de prevención, y hay que hacerlo por nuestros hermanos, nuestros niños, por mis hermanos de la tercera edad y por mis hermanos de discapacidad. Por ellos hay que participar en los ejercicios de simulacro.